Te saluda Alex Blanco. En este momento damos inicio a una nueva novela de mi autoría, que se llama Dos de Espadas. Con este video vamos a dar inicio a la serie que va a contener algunos videos de esa historia. Así que en este momento te invito a que me acompañes. Para empezar, esta novela, pues ya la escribí hace un par de años. En este tráiler que liberé hace un par de días, tú puedes ver un atisbo de las cosas que pues, se van a presentar en esta novela. Fundamentalmente vamos a iniciar por el origen de todo. Este video va a ser narrado por la voz de la famosa youtuber española Emerencia Lavarse, que si no lo conoces, puedes ver aquí su canal. Va a quedar en la sección de comentarios y en la sección de descripción. Ella es una escritora que también en sus videos narra pues, las obras que ella escribe y lo hace de una manera bastante profesional, con cierto dramatismo y dándole un toque bastante personal a sus narraciones. Así que, sin más, pues veamos cómo inicia la historia llamada Dos de Espadas. ¿Me podría brindar su dirección en Silveria? Residencial Valverde, número 22, Calzada de las Flores, zona 13. El joven funcionario apartó su vista de la pantalla donde anotaba los datos de la usuaria frente a él, porque se quedó viendo aquellos ojos marrones que le devolvían un atisbo de coquetería del otro lado del vidrio. ¿Su pasaporte? Preguntó él con embarazo. Con todo gusto, respondió la chica con aquel acento característico mientras le extendía el documento solicitado. El burócrata empezó a revisar la información en su ordenador y mientras la comparaba con la libretilla ofrecida, ella agregó: Me gusta el clima de allá, es el mejor, fresco todos los días del año. Él se vio compelido a agregar algo, no era su costumbre ni era parte del protocolo que debía seguir con rigor, pero aquella muchacha tenía una luz en los ojos que lo tenía embobado. A veces llueve, respondió con audacia. Eso es lo de menos, replicó la joven con una sonrisa contagiosa mientras jugueteaba con su cabello castaño. Tiene razón, casi siempre tenemos un clima delicioso. ¿Todo en orden, oficial? Inquirió la usuaria con actitud juguetón. Oh, sí, todo está correcto. Que disfrute de su estancia, señorita. Así será. Hoy inicio una nueva vida, agregó la beldad en un tono sensual. Y acto seguido, la joven tomó sus documentos, despidiéndose con un gesto gracioso y casi dedicándole un beso al burócrata encerrado en aquel cubículo de esa oficina gubernamental. El muchacho se sonrojó cuando ella se retiraba y se le quedó viendo con algo más que interés, mientras la chica se alejaba en compañía de una niña y una pareja que parecían ser sus padres. Los vio cruzar la puerta y dirigirse a abordar un automóvil azul. El hombre suspiró con deseo y, como saliendo de un trance, se dirigió a un sujeto mayor, vestido con un chaleco café, que esperaba su turno en la fila. Entonces, con voz cansina, exclamó: ¿Siguiente? Y entonces, pues, ¿y qué más podemos agregar? Una joven ha llegado a la aduana de un país extranjero, ha hecho los trámites respectivos y de una manera bastante pues, animada ha ingresado a otro país. Eso, como ella dice, inicia una nueva vida. Si llega lo suficientemente lejos para saber de qué va toda la historia, se darán cuenta que esta primera escena no es lo que parece. Dos de Espadas es una historia que se basa en un hecho misterioso que yo viví a finales de los años 90. Así que con este video
pues te invito a continuar con esta serie y para que estés pendiente, porque dentro de un par de días voy a liberar esta novela en Amazon y, como tú sabrás, habrá un regalo para todos. Así que los invito a ver el siguiente video, a que visiten a mi amiga Emerencia Lavarse y pues les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Ya estamos en el dominio de la noche y en estos momentos cualquier cosa puede suceder. Soy Alex Blanco. Nos vemos en el siguiente video.